Vale. Avui celebrem la segon presentació de llibres que està emmarcada dins de lo que són les segones jornades de memòria històrica que organitza la Regidoria de Cultura i tenim amb nosaltres a Santiago Carcas Cuartero i Ángela Piñeiro Acción que nos van a presentar su libro El manual de exhumaciones. Santiago Carcas Cuartero és president de l'Associació per la Recuperació de Desapareguts en el franquisme, especialista en exhumacions i fosses comuns de la Guerra Civil Espanyola, investigador documentalista i especialista en balística de la Guerra Civil. A tot l'anterior s'uneix les seues facetes com a escriptor, poeta, especialista en tractament de textos, imatges, disseny web, fotografia i cinema. Ha publicat diversos llibres de la Guerra Civil Espanyola, entre ells Exhumacions de la Guerra Civil Espanyola en la vila d'Olva, de Terol, i el que avui es presentaran. Ángela Piñeiro Acción és nascuda a La Corunya, secretària general de l'Associació per la Recuperació dels Desapareguts en el franquisme, llicenciada en Medicina, és especialista en exhumacions de fosses comuns de la Guerra Civil Espanyola, especialista en genètica d'ADN crític, experta de dietètica i investigadora documentalista. A aquestes facetes s'afix també que és escriptora i poeta, és autora de diversos llibres de la Guerra Civil i exhumacions. L'últim d'ell és el que ens presenten avui, Manual d'exhumacions. Jo ja no tinc res més a dir, es deixa la paraula que ens explicaran un poc de què va el llibre i mos faran una xicoteta xerrada de com són els treballs que solen fer en les fosses que van normalment a investigar i quin és el tractament que s'ha de donar a les restes que normalment s'encontren en les fosses i en les, ja ho diré, en les excavacions que solen fer, que bueno, són excavacions que al final porten diríem, un treball d'arqueologia d'alguna forma, que, bueno, que són especialistes en història i que han treballat també els temes d'arqueologia i tal, doncs, bueno, d'alguna forma coneixeran com se deuen fer i ells ens ho explicaran detalladament quin és el treball que s'ha de fer i quin és el treball posteriorment que s'ha de fer per datar el que són les restes que van encontrar en aquestes excavacions. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a comenzar diciendo lo que últimamente suelo decir en todas las charlas y conferencias que solemos dar, y es dar la bienvenida, la enhorabuena a todas las víctimas del franquismo y a toda la sociedad en general. ¿Por qué? Porque le hemos perdido el miedo al franquismo. Y esto es muy importante. Hace escasamente 4 días, hablar sobre el franquismo o hablar de estos temas era una cosa casi penalmente, ¿eh? Casi penalmente se nos perseguía, ¿eh? Tanto en las redes sociales como en las conferencias tenemos que tener mucho cuidado con las palabras fascismo, con la palabra franquismo, ¿eh? Hemos vencido eso y esto es un paso primordial. Nos quedan las máximas tareas que son las excavaciones, más trabajos de investigación, etcétera, etcétera, pero lo vamos a conseguir y lo haremos, ¿eh? Pero el miedo al franquismo ya se lo hemos perdido y estamos muy por encima de ellos. Y digo ellos porque, como bien sabéis, todavía seguimos sin ayudas, seguimos siendo odiados por este franquismo actual en el cual nos está perjudicando porque nuestros mayores, las víctimas, hijos, incluso nietos de aquellos que fueron asesinados durante el franquismo a partir de 1936, están muriendo por la edad y siguen sin recuperar a sus hermanos, a sus tíos, a sus padres, etcétera, etcétera. Y esto tenemos que decir que es una falta nuestra también, una falta de compromiso nuestra, de no haber sabido hacer bien la tarea o quizás de no haber llegado a toda la sociedad en general para que se hubiese
nos hubiese acompañado y hubiésemos conseguido todo lo que nos hace falta actualmente. Quedan demasiadas fosas comunes por exhumar y al paso que vamos necesitaríamos aproximadamente 250 años, por lo tanto es algo inaceptable. Bien, con vuestro permiso paso a desmenuzar el libro que vamos a presentar hoy, que es el manual de exhumaciones, en el cual fue creado el año pasado, en el 2016, por varios profesionales de antropología forense, de arqueología, de biología, de medicina, etcétera, etcétera, en el cual desarrollamos todos los trabajos que hay que realizar antes, durante y después de las exhumaciones. Este libro fue entregado a toda la administración española, de hecho la Junta de Andalucía lo acogió. Sabemos que las asociaciones memorialistas, como la Asociación de Memoria Histórica de Ronda, otras de Málaga, etcétera, etcétera, han intervenido duramente en contra de la Junta de Andalucía para llevar adelante unas excavaciones, exhumaciones con buenas praxis, y se ha conseguido. Estamos trabajando en Castilla-La Mancha para hacer lo mismo. Esperemos que en Valencia también podamos conseguirlo y llevar adelante las exhumaciones y excavaciones que tanto se necesitan con las buenas praxis. Bien, como veis en la pantalla, manual básico de exhumaciones, ¿quiénes somos? Nosotros somos la RDF Desaparecidos, que viene, como bien ha dicho nuestro querido amigo Manolo, Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo. Somos miembros con mucha diversidad en distintas disciplinas, pero con un objeto común, es trabajar siempre para y con las víctimas del franquismo. Únicamente personas como ellos, vemos en el titular, víctimas del franquismo a las que les fue arrebatada su vida, tienen los mismos derechos como personas, simplemente por el hecho de que fueron personas y que dieron su vida por la democracia y por la libertad y por España. Por España. Por lo tanto, es un derecho de todos adquirido. Nuestra sociedad actual no lo reconoce, se niega a reconocer esos hechos. De hecho, no todo el mundo, no todos los partidos políticos en España han condenado el franquismo, al menos en su totalidad, y eso es una tarea que nos queda por realizar. Víctimas. Aquí podemos ver a Mariluz, a Regui. Esto es una fosa común en la cual yo participé en Murillo de Gallego, donde víctimas son los dos, los represaliados y los descendientes. Los descendientes iban toda su vida sufriendo y padeciendo las humillaciones permanentes por querer recuperar única y exclusivamente a sus familiares, a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a seres queridos, incluso a propios vecinos que lo eran. Esto es muy habitual en las fosas comunes, luego hablaremos de ello, pero esta imagen queríamos ponerla al principio porque ver un resto mortal con un orificio, con una trayectoria de un proyectil que le ha impactado en el cráneo, está a la muerte segura. Por lo tanto, tras los fusilamientos era lo habitual. Esto es lo que nos encontramos en cada exhumación de fusilados represaliados por la Guerra Civil Española. El libro lleva nuestros nombres, pero no son solo nuestros, porque además han colaborado, como he dicho, varios miembros y colaboradores de la organización. También nuestros nombres y los nombres son los nombres de todas las víctimas del franquismo. Nosotros, cuando hablamos de las víctimas del franquismo, nos referimos a todos los represaliados, pero vivos y muertos, y todas aquellas personas que se suman a esta dolencia, que se suman a esta falta de dignidad y falta de libertad todavía en este país para poder decir: queremos que se nos reconozcan nuestros derechos, queremos que se reconozcan nuestros asesinatos, queremos que se reconozcan el valor que nuestros familiares y amigos, que fue por lo que dieron sus vidas, se reconozca en esta sociedad. Que no sea una sociedad simplista que diga: no, víctimas no lo son, son víctimas. Y lo serán siempre, y lo serán siempre. Al menos hasta que les sean reconocidos sus derechos.
el equipo, cada uno tiene con su función y colaboración global, los técnicos, cada uno en su profesión, el arqueólogo se dedica a la arqueología, el antropólogo forense a la antropología forense, es decir, el médico a examinar los restos mortales, mejor dicho, los restos óseos que van apareciendo en las fosas comunes, a pie de fosa. Después en laboratorio todo esto se incrementa, pero a pie de fosa se necesita una persona experta, un médico, un antropólogo forense, el cual reconozca una fractura, un impacto de proyectil o un resto óseo que realmente ha podido ser marginal, es decir, que ha muerto por causa forzosa. Los voluntarios también son muy importantes, ¿eh? Voluntarios pueden ser técnicos o no técnicos. La parte más forzosa, más forzada, se la lleva casi siempre los voluntarios, porque son los que tienen que acarrear con los máximos pesos. Yo por eso siempre doy mi máximo reconocimiento a ellos, ¿eh? Pueden ser técnicos o no. No en todos los lugares puede haber voluntarios técnicos. Por lo tanto, en fin. Los pasos a dar, ¿eh? Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, esto no quepa la menor duda. Quiero decir que no, normalmente las funciones respectivas a la profesionalidad que se ha de generar durante las excavaciones o exhumaciones tienen que estar dirigidas, tal y como dice el protocolo de exhumaciones del año 2011, por un director coordinador o directora coordinadora. En este caso lo asumimos nosotros, en lo cual compaginamos todos los trabajos, ¿eh? El antropólogo como investigador, el historiador, el investigador documentalista, el antropólogo forense, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene sus funciones, pero tenemos que coordinar todo ello. Por lo tanto, cada uno en su trabajo y cada uno no debe ocupar el espacio del otro. Sin embargo, cualquier decisión que se ha de tomar en una exhumación o una excavación tiene que ser determinada por todos, ¿de acuerdo? El conocimiento es poder. La RF Desaparecidos pretende garantizar la profesionalidad y el máximo respeto a todas las fases del proceso. ¿Esto qué significa? Pues significa que nosotros llevamos ya como 3-4 años, y sobre todo desde que creamos este manual de exhumaciones, por las buenas praxis. ¿Qué son las buenas praxis? Las buenas praxis son el funcionamiento semiperfecto que tiene que existir en cada excavación. En España, yo cuando comencé a participar en exhumaciones, esto fue en el año 2007, se exhumaba como se podía. La mayor parte eran voluntariado. Técnicos prácticamente no existían, a nadie le interesaba el tema. Había algún arqueólogo loco que se le solía decir que si era una asociación potente que tenía pues bueno, cierta relación con algún partido político o ayuntamiento, pues se le daba cierta cantidad de dinero para que pudiese percibir por lo menos el trabajo, ya que no tenía otra opción de vida. Pero los demás eran voluntarios. Se trabajaba pues como se podía. Había mucho desconocimiento con respecto a las excavaciones. Hoy en día ya sabemos que es preciso, como luego nos explicará Ángela, es preciso de un protocolo más exhaustivo, ¿eh? Para no contaminar restos, etcétera, etcétera. La recompensa para nosotros es recuperarlos y entregarlos a sus familiares, identificarlos como corresponde. Y nos referimos a los restos mortales. Esto es imprescindible. Si vamos a sumar una fosa común y hemos investigado con anterioridad y nos dice la investigación que hay 6 personas y restos mortales en una fosa común, deberían de aparecernos los 6. Y si no nos aparecen los 6, habrá que indagar por qué no aparecen los 6. Bien, una vez indagado en ello, debemos de saber quiénes son. ¿Quiénes son estos 6? Si corresponden a los 6 buscados o son otros. Yo he participado en alguna exhumación, como por ejemplo en el pueblo de Cetina, que se buscaban 12 represaliados del pueblo de Torrijos de la Cañada, esto es Aragón, en la cual se buscaban 12, y el ADN, aunque fue muy poco conciso, parece suponer que no eran los buscados, solamente aparecieron como 3 o 4 que eran de los buscados. Los demás no eran los que se pretendía o se pensaba
había una bolsa de 31 supuestos, claro, pero hubo un testigo, algún testimonio que dijo que había esos 12 pertenecían a ese pueblo y no era así. En fin, hay que ser muy, muy profesional con estas cosas. Los familiares. Bueno, los familiares son siempre las máximas víctimas. Podéis ver esta foto. Esta foto pertenece a un pueblo que se llama Arandiga, de la comarca de Calatayud, en la cual los familiares estaban hasta altas horas, participaron activamente. Entonces las exhumaciones se hacían así. Eran los familiares los que utilizaban el pico y la pala hasta que aparecían los primeros restos mortales. En el momento que aparecían los primeros restos mortales, eran los técnicos los que se procuraban seguir con la excavación, pero hasta entonces eran los propios familiares y con mucho orgullo y dignidad lo hacían. Aún se sigue haciendo en algún que otro lugar, pero hoy en día ya tenemos más técnicos, ya tenemos, como nuestra asociación tiene técnicos suficientes, y basta con, si es preciso realizar una fosa común que es mucho más amplia, donde hay más restos mortales, pues solicitamos a los colegios arqueólogos de donde corresponda. Por ejemplo, si fuese de Valencia, pedíamos a la Comunidad de Valencia, a Valencia, al Colegio de Arqueólogos, que nos enviasen o solicitasen técnicos para seguir excavando con más personal. Pero bueno, esto está. Pero los familiares son siempre las máximas víctimas. Bien. Ley y protocolo modificable y mejorable. En función de avances técnicos y legales. Bien. Esto nos viene a decir de que la ley de memoria histórica, tanto como el protocolo de exhumaciones, debe ser mucho más amplio. Nosotros somos partidarios de que lo mejor sería derogar la ley famosa 27 de diciembre 52/2007, la famosa ley de memoria histórica, y crear una nueva en condiciones en la cual no permita las actuaciones de xenofobia, de odio contra las víctimas del franquismo vivas y muertas, y sobre todo que dote con ayudas a las víctimas del franquismo o a la sociedad en general. No tienen por qué ser solo víctimas. Es decir, si sabemos que hay una fosa común con X represaliados y no tienen víctimas porque no sabemos de dónde son, sobre todo si son de soldados, ¿qué esperamos? A que vengan los familiares, y los familiares no saben dónde está esa fosa común, lo desconocen. Es imposible. Tendrá que ser la sociedad a la que se haga cargo, las asociaciones memorialistas, que tienen sus técnicos, los ayuntamientos, las diputaciones, los cabildos o lo que fuere, pero no porque no haya familiares no, tenemos que dejar de sumar una fosa común. Eso es inhumano y atenta contra los derechos humanos. Por lo tanto, debemos de participar en todas las actuaciones en favor de las víctimas del franquismo. Y repito una vez más, vivas o muertas. Pasos a seguir. Permisos, obstáculos, trabas. Bueno, actualmente es muy complicado. Las comunidades, Aragón está creando la suya, Valencia la tiene recién creada, Galicia está por la labor, Castilla-La Mancha está por la labor. En fin, había protocolos en los cuales dependían siempre de patrimonio cultural. De la Diputación. Entonces, cuando entraba un partido político de extrema derecha o de derecha, entonces anulaba todo eso. Cuando entraba el Partido Socialista en conglomerados, que Compromís, o en Aragón La Cha, o en Galicia BNG, en fin, etcétera, entonces se movía un poquito la cosa. Pero de sumaciones no han querido saber nunca nada, de sumaciones ninguno, jamás. No han dado jamás un céntimo por ninguna. Actualmente se están comprometiendo en más cosas. Hoy en día están creando consellerías, consejerías, concellerías en distintas comunidades, las cuales están generando protocolos de leyes, las cuales se amparan el excesivo sobre la ley de memoria histórica, sobre la 26 de diciembre/52/2007, en la cual si está contaminada la ley de memoria histórica del Estado, como la está contaminada la de las comunidades, son inservibles. Hay que tener algo, y es positivo que existan, porque tiene que haber algo.
sobre todo en ayudas, pero siguen siendo contaminadas. Os puedo decir un articulado, creo que es en la Comunidad Valenciana, creo que es el 19 bis, si no recuerdo mal, bueno, no estoy seguro ahora, pero bueno, en el cual dice que lo mismo que dice la ley estatal, que dice que hasta tercera generación se facilitarán ayudas a familiares de víctimas del franquismo. Nosotros hicimos alegaciones aquí en la Comunidad Valenciana y se puso, dijeron exactamente lo mismo, pero hice un pequeño apóstrofe, una pequeña línea que dijeran, bueno, se estudiará intencionalidad, modalidad, no sé qué, tal y cual. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta tercera generación son nietos. Pero es que nosotros ya no trabajamos con nietos, estamos trabajando con bisnietos. Muchos de nuestros nietos ya tienen 70 años, ojo, claro. Muchos jóvenes murieron en la guerra civil, pero otros no eran tan jóvenes. Otros tenían 40, 50 años y hasta 60. Claro, entonces, no, es una ley un poco racana, ¿verdad? Pero bueno, todo es mejorable y nosotros creemos que con un buen estamento político todo es cambiable y mejorable. Y apostamos porque eso va a ser así, no puede ser de otra manera. Aquí vemos en la pantalla, por ejemplo, una solicitud que realizamos para prospectar los barrancos en las cercanías de Benicarló, porque aquí estuvo una de las cárceles principales de toda la Comunidad Valenciana, en la cual pasaron miles de detenidos que fueron llevados a Castellón, y la mayoría de ellos, bueno, no todos los que pasaron por la cárcel fueron fusilados, pero sí una gran parte, y otros que están desaparecidos. Por lo tanto, tenemos testimonios de que por algún barranco existía alguna fosa. Es muy complicado hallar una fosa en un barranco porque, como bien sabéis, es un paso de aguas y al cabo de los años eso tiende a desaparecer, a no ser que quede algún recodo. Pero bueno, nosotros lo estamos intentando, es nuestro trabajo, nuestra labor, y por eso no va a quedar. Y aquí pues algunos, esto es de hace tiempo ya, esta foto. Investigación documental. La investigación documental es imprescindible. Antes comentaba con un compañero de Alcora que lo primero siempre en la investigación es ir a los archivos municipales, históricos municipales, provinciales, obispado, iglesia, etcétera, etcétera, donde se encuentra muchísima documentación, incluso de represaliados. Y no hace falta que te digan fue asesinado, fue fusilado, sino simplemente la intencionalidad con que está descrito el acto, o un nombre y unos apellidos en el cual se sabe que está desaparecido. Por lo tanto, la investigación es imprescindible hacerla antes de las exhumaciones y también a veces posteriormente. Voy a correr un poco más porque si no, Ángela no le va a dar tiempo. sí, bueno, aquí podemos ver uno de los archivos que encontramos en Pueblo de Olva. Si veis la transparencia del papel, por la parte de atrás se demarca una especie de calendario. Bueno, pues habían quedado sin papel en aquella época y hicieron este auto, que es una exhumación al Valle de los Caídos, creo. Sí, es esta. Sí, sí. Sí, es una exhumación obligada al Valle de los Caídos sin el permiso de los familiares. Ni nada de esto, pero andaban faltos de papel y lo escribieron sobre un calendario, lo rompieron a mano y escribieron. Esto es del ayuntamiento, es un documento oficial esto. En fin, te encuentras con sorpresas de este tipo, que resulta de que de estos nombres, no, estos son de aquí, ¿veis? ¿Habéis visto los pueblos? Estos son de aquí, que estamos en ese trabajo de investigación, que llevamos ya como 2 años... Eso, pero por falta de tiempo y de otras causas ajenas a nosotros no hemos podido todavía acabar el libro que sacaremos sobre los represaliados que pasaron por la cárcel de Benicarló. Está pendiente, está casi a punto, pero le faltan detalles importantes. Bueno, veis los pueblos, esto es manual, esto lo escribió el franquista de turno en la cárcel de los que iban siendo detenidos. Esto es lo que te encuentras también en los archivos históricos, son cartillas de racionamiento, monedas que se entregaban en papel para poder consumir, una peseta, y
Y esto es una entrevista, porque las entrevistas, dentro de la publicitación de todos estos trabajos de investigación, de prospección, de sumación, pero de investigación también, hay que hacerlos públicos, ¿eh? Esta es la entrevista a Alfonso Blanco, este es el cura rojo que le llaman en Galicia, en el cual lleva años luchando por las exhumaciones de las fosas comunes y por la dignificación de los desaparecidos. Esto es una identidad, tuvo un atentado hace como 2 años y el pobre ya está casi medio retirado por... En fin, bueno, entonces publicitar todas las entrevistas que podamos realizar como nuestros trabajos de investigación es importante para dar conocimiento de todo. No podemos guardarnos los historiadores, ni los documentalistas, ni los investigadores, ni los antropólogos, no podemos guardarnos las noticias para nosotros, tenemos que exponerlas al máximo. ¿Por qué? Porque otra persona puede encadenar eso y llevarnos a otros resultados. Así nos ha ocurrido a nosotros para encontrar familiares, incluso en la propia Argentina o en Chile. Sí, seguimos pasos a seguir en la prospección. Vamos a ver una serie de fotos en la cual, pues aquí, nosotros al georradar prácticamente no lo solemos utilizar, porque las asociaciones muralistas que tenemos experiencia en prospecciones estamos ya más que hartos del georradar. No quiero decir que no sirva, ¿eh? Ojo, cuidado, el georradar debe de servir, pero depende de qué circunstancias. Nosotros el georradar nos ha rematado prácticamente todos los presupuestos en muchas ocasiones, porque nos daba señales en puntos distintos y tras excavar a mano pues no había resultados. ¿Por qué? Porque el georradar detectaba grandes rocas, detectaba pequeñas piedras, todas en un grupo o con cavidades, etcétera, etcétera, las cuales pues no eran la fosa común. Entonces podías pasar días y días cavando y sin embargo pues no hallabas la fosa. Por lo tanto, aparte de que es muy caro, lo desechamos. La mejor forma son barras de penetración, investigación y detector de metales, etcétera, etcétera, y buenos profesionales que sepan localizar una fosa común. Vale. Podéis ver en esta fotografía cosas que se hallan durante las prospecciones, ¿eh? Vemos desde metralla, casquillos, peines. Esto es una de las formas de prospectar. Antes de una excavación siempre hay que prospectar. Esto es un campo, esto es Cetina, en la comarca de la Aranda. Es un campo donde había una fosa común, pero no se sabía muy bien dónde. Pero antes que ello hay que prospectar. ¿Por qué se hace esto? Muy sencillo. Porque la fosa común es el lugar de enterramiento. Normalmente enterraban las gentes del lugar porque les obligaban a excavar para ello. Salvo en cementerio. El cementerio es otra cosa distinta. Las fosas están preparadas, pero los que eran represaliados en cunetas o en campos de labor, se les llamaba a la gente de los pueblos a que fueran a enterrar. Pero no quiere decir que fuese lugar de fusilamiento. El lugar de fusilamiento puede estar a 5, 10, 15 o 30 metros. Depende de la gente del pueblo cómo determinasen el lugar para excavar. Pero no porque tiene ese lugar de fusilamiento. Entonces a nosotros buscar las evidencias y las pruebas de los asesinatos es importante, porque algún día la ONU, los derechos humanos, van a pedir las pruebas del genocidio, nos las van a exigir, y si no tenemos esas balas, esos proyectiles, esas vainas, en fin, todos los objetos asociados que aparecen en las fosas, etcétera, etcétera, no vamos a poder determinar con claridad que hubo un genocidio. Y esto es así. Si está negando, incluso intentando negar el holocausto nazi, si no fuera por las imágenes existentes y demás, no es que hoy en día no existiría. Dirían que esto es una mentira. Por lo tanto, tenemos que documentar absolutamente todo con buenos informes y con buenas prospecciones. Estas son cosas que solemos hallar. Esto es un monte. Ahí hubo batalla. La exhumación y la recuperación. Durante las exhumaciones es lógico hallar cualquier cosa, incluso hay cosas que te pueden llevar a una duda razonable, es decir, ¿será aquí donde estén los restos mortales? Porque mientras no encuentras resto óseo, hasta que encuentras el resto óseo, el primer resto mortal,
no sabes si está la fosa o no, porque pueden aparecer evidencias. El detector de metales es imprescindible, porque siempre hay un objeto metálico, una hebilla, un chisquero. ¿Sabéis lo que es un chisquero? Aquello que se llevaba antiguamente de aire, que se le daba una mecha. Mucha gente lo portaba, alguna moneda. Es muy importante. Y así podemos hallar una fosa común. O una vez hallada la fosa común, hallar objetos asociados de las muertes, proyectiles. Yo en la Pedraja, donde estuve, bueno, con una sociedad que me llamó para echarles una mano, cuando ya habíamos acabado la exhumación, pasa el detector, como siempre, porque yo, a mí me encanta el detector de metales. Yo coordino y hago mucho, pero a mí el detector de metales me encanta. Y lo pasé y pitaba y pitaba y no se veía, apreciaba nada. Y después de indagar ahí con un cuchillo afilado, porque la tierra ya no penetraba, que había roca y ningún otro utensilio penetraba, pues aparecieron proyectiles de 9 milímetros para Belun. Es decir, los tiros de gracia que habían penetrado los cuellos y los cráneos se habían incrustado en la tierra, que ya ni eran visibles, y la tierra, por su movimiento o lo que fuera, los había presionado de tal forma que ni eran visibles ni eran concebibles de saber que estaban ahí si no ha sido por el detector. Y aparecieron un montón de ellos. O sea, eran la prueba, la evidencia de la muerte de al menos los que estuvieron allí, de los que fueron echados allí, fusilados. Después le dieron ese tiro y aparecieron. Y gracias fue al detector de metales. Esas pruebas y evidencias, que a algunos les puede parecer un derroche de tiempo y tal, pues cometen un grave error, y ese error lo vamos a pagar con todas las fosas que se han exhumado y no hemos encontrado pruebas y evidencias de los asesinatos. Lo pagaremos. Bueno, a veces nos encontramos bombas y tal, y hay que llamar a los TEDx. Estos son los TEDx, esto es en Teruel, porque también es peligroso. Esto es un mando de seguridad de una bomba de mano, que a veces explotan y no explotan. Nosotros hemos tenido suerte, ¿verdad, Ángela? Porque nos hemos encontrado unas cuantas que el arqueólogo de turno y tal, una bomba, y la ha sacado, y yo, no saques eso así. O sea, y no ha explotado, pues porque no lo sé, porque no era el momento. Pero de estas que echas la mano, una bomba, y la sueltas, ¿no? Fíjate tú, imagínate. Bueno, la mayoría son explosivas que son de las utilizadas, sobre todo aquí en los montes de Castellón y de Teruel, suelen ser de evasión. O sea, las llamadas polacas o granadinas, como esta, eran de cuando se había acorralado un francotirador, porque eran francotiradores las que solían llevarlas. Era gente pues que tenía muy buena puntería, y se le daba una serie de puntos determinados por los montes y los campos de labor, y cuando se acercaba el enemigo disparaban, y cuando se habían acorralado en un momento determinado, tiraban una bomba de esas, tenían 8 segundos hasta que explosionaba, y cuando explosionaba, más, no soltaba fuego, sino que soltaba era mucho humo, etcétera, etcétera. Claro, explosionaba, y si te pillaba cerca, la onda expansiva te puede hacer perjuicio, porque también llevaba algo de metralla, pero era sobre todo para poder escapar en ese momento, ¿verdad? ¿Ves? ¿Veis aquí? Esta es una polaca, por ejemplo. Bueno, pues esto es lo que nos encontramos. La prensa es muy importante en publicitación. Si no apareces en la prensa, pues, en fin, no tenía ningún sentido todo esto. Si esto no lo guardamos para nosotros solos, podemos pasar 1000 años y estando oculto en nuestro mejor preciado cajón, ¿verdad? No, esto hay que publicitarlo rápidamente, muy rápidamente, y la sociedad se tiene que saber. Estos son objetos asociados que aparecen en las fosas comunes. Esto es una fosa común de soldados, pero yo os quiero contar un secreto, una cosa mía particular. Yo he prospectado muchísimas fosas comunes en distintos puntos de España, y puedo deciros de que en un 80% casi, donde ha habido una fosa común de represaliados, me ha aparecido siempre una cuchara, casi siempre. No sé si es porque los que iban a enterrar, que eran obligados, como he comentado antes, gente de los pueblos de los alrededores, sabían que iban a estar todo el día cavando, etcétera, etcétera, y o llevaban siempre una cuchara, eso está por determinar, o eran pastores, o
pero casi siempre me ha aparecido un objeto como una cuchara o similar. Es una curiosidad para tener en cuenta. Es decir, que si alguien en algún tiempo va a prospectar por alguna zona y le aparece una cuchara de la época, que sepa que la fosa no está muy lejos. Bueno, esto es también Teruel. Como podéis ver, está demarcando Ángela la zona donde con anterioridad estuvimos como 3 veces con los testigos y testimonios donde ubicaron una fosa común. En una de ellas pusimos en rojo la demarcación, como se puede ver arriba, y esa demarcación nos llevó posteriormente a la sumación, con los permisos solicitados, etcétera, etcétera. Esto es lo que creamos tras los trabajos de excavación. Había un bancal, el bancal que habéis visto antes con la... ¿Veis? Ese bancal, perfectamente se ve ahí. Había que apuntalarlo porque se nos iba a caer. Bueno, pues debajo de ese bancal había un refugio de soldados, que era, por supuesto, visiblemente imposible de determinar. Había al lado una trinchera, pero el refugio estaba a 2 metros y medio de profundidad. Y todavía lo dejamos sin excavar. Llegamos a excavar simplemente lo principal para encontrar un resto mortal que un testigo lo vio cuando era niño. Un testigo de los atarreros que se dominaban entonces, que eran los que iban por los montes, etcétera, donde tras la guerra se había quedado armamento, se habían quedado proyectiles, habían quedado, en fin, balas, habían quedado armamento, e iban recogiendo todo eso para venderlo como chatarra. Entonces uno de ellos vio un soldado muerto en el refugio, tapado con una manta, se ve que había muerto por causas de la metralla, de una bomba, y fue al que fuimos a buscar, y lo hallamos. Pero todo esto es lo que tuvimos que hacer. Imaginaros, ¿veis la marca arriba? En rojo, ¿la veis? Refugio, pues el testigo, tras 80 años, identificó el lugar. Lo identificó. Estas son las cosas que tenemos que hacer cuando excavamos. Los arqueólogos, los médicos, los antropólogos, cualquiera que se meta ahí ya sabe que tiene una posición muy mala, va a tener dolor de piernas durante varios días, pero eso es lo que hay que hacer. La criba es importantísima en todas las exhumaciones porque hay piezas dentales, hay piezas de metal que se escapan. Tras la purga hay que pasar detector metales también, Esto es muy importante. En este trabajo nosotros participamos con unos técnicos, los cuales pues es normal, ¿no? Todo el mundo comete errores, y bueno, cometí el error de decir de que habíamos encontrado ya la roca madre, que era la tierra sin excavar y que ahí no había nada, ¿no? Y Ángela, que tiene un instinto especial aparte de ser una gran profesional, dijo: yo sigo adelante. Y mientras todo el mundo descansaba, ya se dedicó a romper unas rocas que aparecieron, y tras las rocas apareció el primer resto óseo. Pues estaba ahí el soldado, debajo de esas rocas tremendas. Y ellas, como podéis comprobar, como veis aquí, ¿vale? Con un cortafríos gigante y un mazo gigante, rompió roca por roca hasta que se pudo hallar. Si hubiera sido por otras opiniones profesionales, el resto mortal se hubiera quedado para siempre ahí. Sin embargo, pudimos exhumarlo. Lo lógico es, tras la actuación del hallazgo de los restos mortales, lo primero es avisar, paralizar el proyecto, el trabajo, y llamar a la Guardia Civil, la cual se personaliza. Ve que sí, que hay un resto óseo, que tal, y entonces llama al juzgado de guardia. El juzgado de guardia debe de mandar un juez, pero como los jueces los pillan siempre a malas horas, entonces manda un agente judicial en representación, el cual fotografía, toma informes, toma los datos de todos los que sean en ese momento en el lugar, DNI, en fin, todos los documentos, todos los permisos, etcétera, 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 y se documenta en el juzgado para catalogar, y luego un juez que se pronuncie si tiene que avanzar en un juicio como delito y tal y tal,
o simplemente archivarlo como que ha habido una represión por debido a la guerra civil, etcétera, etcétera. Normalmente lo que suelen hacer los jueces, porque como sabéis, la ley de amnistía del 77 les prohíbe dictaminar que hubo asesinato alguno. Entonces, pero bueno, son causas que nos sirven después, nos han de servir después para la ONU y para los derechos humanos y para justificar el genocidio que hubo, porque los combatientes de la guerra civil también, salvo los franquistas o los voluntarios, que más bien fueron pocos del bando franquista o al principio, el resto fueron obligados, en los dos ejércitos hubo obligados, pero es que el republicanismo se vio obligado ante el amparo de un golpe de estado terrorista. Quiero decir que entonces hay que diferenciar un poco estas causas, que si queréis luego en las preguntas podemos responder. Este es el resto mortal que apareció de un soldado, que puede ser un represado perfectamente, y bueno, hasta aquí mi intervención. ¿No? Inhuma. Ah, perdón, sí, me queda la inhumación, perdón, sí, vale. Una vez he sumado los restos mortales de los que fueren, 1, 10, 20, los que fueren, pasamos al trabajo de inhumación. La inhumación, como podéis comprobar, si nos lo solicita la familia, o eran republicanos, o eran soldados republicanos, etcétera, etcétera, pues le ponemos banderas republicanas, no puede ser de otra manera. Si alguien no quiere banderas republicanas, no se las ponemos, no pasa nada por ello. Por lo tanto, esto es una intervención, la inhumación, en la cual pues se dignifica los restos mortales. Si tienen familiares, participan; si no tienen familiares, luego se buscan, se lee poesía y se les dignifica en la mejor de las maneras posibles, y se les inhuma. Este es un niño que quiso poner una flor, es una escena. Y tras la inhumación es la obligada divulgación. Hay que divulgar todo, hay que crear un libro explicativo sobre todos los trabajos que se han hecho, toda la gente que ha participado, cómo se ha hecho, por qué se ha hecho, con qué motivo se quiere amparar la creación de ese trabajo de exhumación. En fin, y hay que publicitarlo todo. Este es Gervasio Sánchez, está conmigo en una excavación. Este es, no sé si conoces a Gervasio Sánchez, que participa, sacó un libro de desaparecidos en el mundo, en el cual sacó de España, hizo una exposición mundial hace como 3 años o 4 años, por todo el mundo, expuesta por todo el mundo, en España también eso. Lo hizo y sacó una de mis fosas comunes, en la cual yo estaba a cargo. Este es Pedro Rodríguez, que es de un diario que venía muy asiduamente a la fosa común. Es muy importante el acercamiento de la prensa, el acercamiento de la gente que quiera saber, no importa que sea periodista o no. A todo el mundo tiene el derecho a saber lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Por lo tanto, tienen que ser puertas abiertas a la expansión del objetivo principal, que es dar a conocer el genocidio y la recuperación de víctimas del franquismo. Bueno, aquí aparece uno por ahí con una cámara de vídeo, como el canal 56 que tenemos hoy aquí sacándonos. Y este es nuestro famoso manual. El manual, como he comentado antes, ha sido entregado a toda la administración. Nadie puede decir que no lo tiene. Fue entregado, de hecho, el castellano fue el primero que se hizo, porque así fue solicitado, y se acabó muy rápidamente. Y una vez no hemos hecho ninguna edición más. Lo que hemos hecho ha sido dejarlo libre en nuestra web, rdfdesaparecidos.com. Está libre, cualquiera puede consultarlo, descargárselo, verlo. El gallego también se agotó, y por lo tanto también está libre. Y al valenciano, que este que tenemos por aquí, que si alguno quiere alguno, pues lo puede adquirir. Y que en breve, en cuanto acabemos
esta edición, no haremos más ediciones y lo dejaremos libre también en internet para que todo el mundo tenga acceso a saber en su derecho cómo se ha de trabajar y cómo se ha de realizar una exhumación. Y nada, muchísimas gracias y paso la palabra a Ángela Piñeiro, nuestra secretaria. Muchas gracias. Son anécdotas que también ocurren en las fosas. Esto era la vuelta de los montes de Olva, cuando veníamos después de estar desde las 6 de la mañana hasta que casi acababa el día. Nos guardábamos un pedacito de bocadillo para compartir con lo que encontrábamos de vuelta al pueblo. Nos esperaban todos los días a las 6 de la mañana a ver si caía algo. Y este era el botiquín que teníamos en la fosa. Y había algún pequeño roedor local que en busca de estupefacientes, pues por las noches hacía de las suyas por allí. Y bueno, estos son nuestros contactos y teléfonos por si en algún momento podemos ayudaros en algo. Yo voy a ser muy breve. El motivo por el que decidimos elaborar el manual de exhumaciones es que estamos dispuestos a mejorar las cosas. Con los tiempos cambian, hay adelantos técnicos y hay que aplicarlos, evidentemente. Como ya os comentaba Santiago, el conocimiento es poder. Estamos ahora mismo en una biblioteca, que es un lugar muy especial, lleno de conocimiento por todos lados. Esta es la fachada de una biblioteca también de americana, donde nos reseñan que el conocimiento es poder, el conocimiento nos da alas, la sabiduría del águila, y nosotros tenemos que hacer que esto sea una ventaja. El manual en valenciano, y esto fue escrito por Santiago hace ya unos 7 años, que nadie quede sin tierra, refiriéndose a que deben de volver con los suyos a su lugar, que nadie quede sin nombre. Pero para que no queden sin nombre hay que identificarlos y devolvérselo. Para ello hace falta la identificación biológica, las pruebas de ADN. Como siempre, para nosotros es primordial que cada persona que participe lo haga siguiendo las buenas praxis. Y además siempre con respeto. Nos hemos encontrado con cosas que no querríamos haber visto nunca. Cualquiera que participe, todos somos un equipo, cualquiera va a realizar su parte en la labor, después hay una ayuda conjunta, evidentemente, todos partimos del mismo punto de partida y todos vamos hacia el mismo objetivo, recuperarlos y dignificarlos. Os presento a María Luisa, Marisa, como le gusta que le llamen, Marisa Mazariegos. Marisa perdió siendo niña a sus padres, a los dos. Su madre era maestra, la asesinaron después de torturarla. Y como podéis ver, aunque en apariencia Marisa es una persona normal, se esconde detrás de unas grandes gafas oscuras, porque sus ojos siguen reflejando la tristeza, sus ojos siguen reflejando la angustia, y si os fijáis en los rasgos de su cara, también esa es la apariencia real. Ha vivido toda su vida con la idea de cuando una noche aparecieron en su casa y se llevaron a su madre. Sabemos dónde está y queremos exhumarla. Al igual que ella dice que es un derecho recuperar a sus familiares, Marcel Junot, que fue el delegado durante la Guerra Civil Española del Consejo Internacional de la Cruz Roja, decía lo mismo que dice Marisa. Hace tiempo que yo había comprendido que aquella angustia, la angustia de los familiares, era la tortura más desesperante. De la misma manera, Morris Tidball, que es un experto en derecho internacional humanitario, dice que este derecho internacional protege la dignidad de los muertos en conflicto armado y protege también los derechos de sus familiares, y que esto es una deuda pendiente, que todavía en nuestro país lo sigue siendo, por desgracia. Los restos han de ser recuperados de una manera especial. Vosotros aquí veis una caja de cartón, papel, y os preguntaréis, ¿qué rácanos? Esta gente se merecería una caja de oro, más que de cartón, pero tiene que ser así. No se pueden utilizar otros materiales, sobre todo no se puede utilizar plástico, porque
favorecería el crecimiento de bacterias, virus, y ese ADN de estos microorganismos se mezclaría con el ADN del resto. Lo mejor es utilizar un papel especial que se denomina papel de Kraft y las cajas de cartón hasta que el resto se ha llevado al lugar adecuado para prepararlo para las técnicas de análisis biológico. Esta es una imagen que a mí me conmueve mucho. Y me conmueve mucho porque una vez que tienes en tus manos a un ser humano, piensas cómo hubiera sido si no lo hubieran asesinado. Y piensas también en lo que le habrían hecho y en lo que ha sufrido su familia. Y a la vez te sientes tremendamente triste. De hecho, no conozco a nadie que no haya llorado en una fosa. Pero también te sientes contenta porque sabes que este es el primer paso que hay que dar para poder identificarlo, el sacarlo de allí, para poder volver con los suyos. Yo me he sentido, y es como os lo cuento, como cuando he atendido un parto por primera vez, con la misma emoción retirando estos restos como si estuviera dándole el niño a su madre de nuevo. Hay que hacerlo con todas las partes. Se extrae resto óseo por resto óseo sin dejarse nada. Como decía antes Santiago, es muy importante cribar la tierra de alrededor porque pueden quedar pequeñas falanges, pequeños huesos, restos dentarios que no se ven a simple vista a veces y hay que recuperarlos todos. Los dos restos que más se utilizan y que se deben utilizar siempre y cuando no estén fracturados y degradados para el análisis de ADN es el fémur, que es el hueso más largo de nuestro organismo, y dos piezas molares. ¿Por qué? Pues porque, como sabéis, las piezas molares están recubiertas del tejido más duro que tiene nuestro organismo, que es la dentina, y eso está protegiendo al ADN que hay en su interior. Al hueso le pasa lo mismo. Está calcificado, tiene un material muy duro que se llama hidroxiapatita cálcica y que protege, por tanto, también al ADN. Si no pudiéramos recuperar el fémur, por ejemplo, porque estuviera ausente, cosa que ya ha ocurrido, el siguiente hueso a utilizar sería la calota craneal, que es la parte superior del cráneo, aunque es mejor hacerlo así si se puede, si las circunstancias acompañan. El ADN que manejamos en caso de fosas comunes de la guerra civil es un ADN envejecido, tiene ya entre 70 y 80 años, está degradado por la acción de la propia tierra sobre los huesos, del pH de la tierra, de la humedad, de las condiciones ambientales. Es escaso, suele ser escaso porque se ha degradado con el paso del tiempo, puede estar contaminado, por lo tanto se denomina ADN crítico. Supongo que le conocéis, Cassius Clay, Muhammad Ali, es el hombre que cree que nada es imposible y nosotros también lo creemos. Si para él su palabra imposible en inglés, imposible, le quitaba el in y lo convertía en posible, ¿veis? Este niño que se le ha invitado a participar en una carrera de obstáculos y que se vistió todo contento con su chándal, su sudadera, su gorro, sus zapatillas deportivas y se encontró de repente con unos obstáculos demasiado altos para su talla en ese momento, pero no se rindió. El niño superó los obstáculos de otra manera, pero lo superó. Lo que no se debe hacer, y ahí vamos con lo de las buenas praxis. Hay asociaciones que les encanta salir en la televisión, que deben de creer que por eso ya son mejores o más listos, y se fotografían y se exponen en internet y en los medios de comunicación de esta manera. No se puede manejar un resto óseo, desde luego con joyas, entre comillas lo de joyas, sin guantes, sin mascarilla. Lo que pretendíamos, que las bacterias y los virus no contaminasen el resto óseo, desde luego no podemos contaminarlo nosotros. Es lo último que se debe de hacer. Esto nunca. Para que nada sea imposible, hay que intentar al menos hacer las cosas bien. ¿Dónde está el ADN? Ahora os lo cuento en dos minutos, pero deciros que yo ya os voy a confesar que yo ya nunca podré decir que no he robado nada en mi vida, porque, como os comentábamos antes, para nosotros el respeto en cada una de las fases es muy, muy importante. Os tengo que contar también que yo, yendo, cuando encontramos el primer resto óseo,
sabíamos que subiendo a ese monte donde se encontraba había un chalet, debía de ser un chalet de vacaciones de alguien que no estaba habitado en aquel momento porque no era verano. Y bajé corriendo al chalet que estaba lleno de tulipanes y otras flores a robar un tulipán, porque sí, mientras manipulábamos y limpiábamos superficialmente el fémur y los dos molares para poder llevarlos al laboratorio, queríamos simbolizar de alguna manera que estábamos respetándolo, que sabíamos que estábamos con un resto humano, pero que estábamos respetándolo. Y esa ladrona de tulipanes lo hizo de esa manera en aquel momento. El ADN, esto es una maqueta, no es real, es una maqueta. El ADN tiene dos cadenas, una gira hacia la derecha, otra gira hacia la izquierda, y hay una serie de puentes que unen a cada una de las cadenas entre sí. Aquí está toda la información genética de nuestro organismo. Esto es una maqueta, pero esto es una foto con microscopía electrónica a gran aumento del ADN real. Como veis, una de las cadenas, otra cadena, sigue por aquí, una gira hacia la derecha, la otra gira hacia la izquierda, y los puentes que conectan las bases nitrogenadas, en este caso, entre sí. ¿Y el ADN dónde se encuentra? Se encuentra en nuestros cromosomas. Y los cromosomas, esto también es una foto real de nuestros cromosomas, contienen todos nuestros genes. Y en los genes tenemos toda la información genética necesaria para hacer todas las funciones de nuestro organismo y también lo que nos caracteriza y nos diferencia como personas. Nosotros, nuestros genes derivan de nuestro padre y de nuestra madre. Y, por ejemplo, pensad en el color de vuestros ojos o en el color de vuestro pelo. La mitad viene de vuestra madre, la otra mitad viene de vuestro padre. Cuando ocurre la fecundación, esto, por ejemplo, si fuese el color del pelo, mitad heredado de mi madre, mitad heredado de mi padre, y daría lugar a esa característica biológica de cada uno. Hay características diferentes, que es lo que se usan para identificar a personas de una manera particular. Esto es un dibujo de una célula. ¿Dónde está el ADN? Pues el ADN está en el núcleo de la célula. Aquí tenéis las cadenas dibujadas. Pero también está en otro órgano que está fuera del núcleo, un orgánulo celular que se denomina mitocondria y que es muy importante para nosotros. Y luego os contaré por qué. Esta es una tinción de laboratorio de una célula real. Es una neurona y la traje aquí porque os hago pensar. Yo ahora mismo estoy pensando también y no sé si habéis visto nunca una neurona. Pero es la neurona con su núcleo, su nucleolo, es real. También estas, el núcleo. Esto es a gran aumento también con microscopio electrónico. Y esto serían las prolongaciones neuronales, las dendritas y los axones. Y esta es una mitocondria real también, que está dentro de todas las células de nuestro organismo y que contiene múltiples copias de un ADN especial que se denomina ADN mitocondrial. Esto es una fecundación real. El óvulo, con una membrana externa que se llama pelúcida porque parece que está llena de pelos, parece una alfombra, y este es el espermatozoide que mete su cabeza en el óvulo para fecundarlo. Pues bien, ¿por qué os cuento esto? Porque cuando el espermatozoide fecunda un óvulo, o sea, cuando se crea el embrión, pierde la cola. Y en la cola del espermatozoide es donde tiene el espermatozoide sus mitocondrias, con lo cual va a perderlas. Con lo cual, lo que os quiero llegar a decir es que una persona solo tiene las mitocondrias de su madre, no las de su padre, salvo que haya errores durante la fecundación y conserve parte de la cola, cosa que es casi excepcional. Con lo cual, todo nuestro ADN del núcleo de las células proviene del padre y de la madre. Pero el ADN que hay en las mitocondrias solo proviene de nuestra madre. Y todos los hijos de una misma madre van a tener el mismo ADN mitocondrial. Y esto es muy importante para poder identificar a una persona, sobre todo si tenemos un familiar de rama materna. Porque todos tendrán el mismo ADN mitocondrial. Ángel Carracedo y Victoria Lareu son los máximos expertos, no solo en nuestro país, sino internacionalmente, en estudios de ADN. ¿Por qué os los presento? Ya veréis. ¿Qué tienen que ver con la Iglesia esta gente? Este fue Manuel Irurita. Manuel Irurita fue obispo de Lérida, de la provincia de Barcelona, entre 1930 y 1936.
Lo perseguían los anarquistas. Si alguien le avisó y le dijo, corre, que vienen a matarte. Con lo cual, este hombre cogió a su secretario que tenía al lado en ese momento y se escapó a la casa de su mejor amigo, que era un joyero de Lérida. Pero en esa casa estaban también, aparte del joyero, un hermano del joyero, la hija del joyero y dos monjas que tenía escondidas también. Llegaron los anarquistas, los encontraron y los fusilaron a todos. Y entonces la iglesia quiso canonizar a Manuel Irurita como víctima, pero había varios cuerpos y varios eran hombres. ¿Cuál era el obispo y cuál no era el obispo? Y sale el que siempre quiere salir en la tele, como os decía antes, no sé por qué, y dice, yo soy antropólogo, yo puedo demostrar que uno de estos esqueletos pertenece al obispo Manuel Irurita. Como sabéis, el estudio antropológico básicamente consiste en identificar por unos restos óseos si esa persona es un varón, es una mujer, más o menos su edad, más o menos su altura, si puede orientarnos a que es una determinada persona o no, si ha tenido ciertas fracturas óseas, si tiene a veces puentes o algún artefacto dental. Actualmente también con las fichas dentales, que evidentemente en la Guerra Civil no poseían muchas personas. Pero bueno, puede darnos datos de si estamos ante un hombre, ante una mujer, de su edad aproximada, de si ha tenido una enfermedad ósea determinada que deje marcas en el hueso y podamos identificarla. Pero no puede ir más allá. El estudio antropológico se hace siempre y es necesario, pero no es suficiente. Lo único que identifica a una persona es el ADN. Pues bien, ¿qué pasó con Manuel Irurita? Pues pasó que recogieron a los restos de las personas fusiladas e intentaron llevarlos a la Catedral de Barcelona con la idea de canonizarlo. Pero los metieron en un camión y el camión se averió. Y entonces decidieron abrir una fosa en el punto donde el camión se averió y enterrarlos allí. Y eso fue bueno en el sentido de que sabían dónde estaban esos cuerpos. El antropólogo no pudo hacer nada, aunque quiso. Y apareció Ángel Carracedo. Y Ángel Carracedo, en 1999, cuando todavía no se había usado nunca el ADN mitocondrial en España, dijo que lo iba a intentar. Y que iba a intentar demostrar cuál de aquellos restos era el obispo de Lérida. ¿Y qué hizo? Pues muy avispado él, sabiendo que el ADN mitocondrial solo se hereda de la madre, investigó y llegó a conocer que Manuel Irurita había tenido dos hermanas, Regina y Raimunda. Pidió todos los permisos pertinentes y logró exhumarlas. Tomó muestras del ADN, como vimos antes, de un fémur, de dos molares, de cada una de ellas, y como os comentaba, el ADN, como viene de su madre, es el mismo en Regina, es el mismo en Raimunda y es el mismo en Manuel Irurita, el obispo. Con lo cual comparó estos ADN mitocondriales de sus hermanas con los restos hallados e identificó al obispo. Y al fin lo llevaron a la Catedral de Barcelona como querían. Para hacer las pruebas de ADN hay que informar debidamente a los familiares. Estos son dos de los familiares de las víctimas de Olva. Tienen que rellenar sus datos, comentarnos si su familiar buscado tiene alguna característica especial, por ejemplo, que haya sufrido fracturas óseas. No se le debe nunca, y digo nunca, cobrar a nadie por hacer una recogida de una muestra de ADN, cosa que no se está respetando, y no dejen nunca que lo hagan si conocen a alguien que está en esta situación. Bueno, recogimos las muestras de ADN, no duele nada, es totalmente incruento. Únicamente lo único que tienen que hacer es no comer la hora previa, enjuagarse bien la boca, no molesta en absoluto. Y luego se lleva al laboratorio, se analiza, no os voy a contar las técnicas porque actualmente ya son muy, muy complejas, lo hace casi todo el aparato, pero bueno, os voy a poner un ejemplo para que entendáis cómo después de obtener el ADN y manipularlo en el laboratorio y procesarlo, cómo se interpreta. Y os lo voy a contar de una manera muy, muy sencilla. Se obtiene una especie de fotografía donde el ADN aparece en una serie de bandas. ¿Y cómo se interpretan? Esto es un dibujo, pero luego os pongo el caso real. Esta es una mamá que tiene unas bandas de ADN. Hay un niño que es su hijo y la mamá no sabe cuál de los dos señores es el padre del niño. Entonces llaman a Carracedo otra vez
obtenemos el ADN de cada uno de ellos. Y como veis, el niño tiene esta primera banda que la heredó de su madre, porque es igualita. Tiene esta segunda banda que la heredó de este señor. La tercera también la heredó de este señor. La cuarta y la quinta las heredó de su mamá. La sexta de este señor. Y la última del niño la heredó también de este señor. Del otro señor no tiene ninguna, con lo cual este es el padre del niño. Y esta es una foto real, después de procesarlo en el laboratorio. Lo mismo, la mamá, el bebé y los dos supuestos padres, el padre número uno y el padre número dos. Pues si veis, el niño estaban desde este señor, esta de su mamá, esta de este señor, esta de este señor, esta de su mamá, del señor, de su mamá, estas tres de este señor y la última de su mamá, con lo cual el papá del niño es el número uno. Y nuestro último fin es identificarlos, evidentemente, para ello las pruebas de ADN y devolverlos con sus familiares para que puedan recibir una inhumación digna. Y como decía Cassius Clay, imposible no es un hecho, es una opinión. Imposible no es una declaración, es un reto. Imposible es potencial, imposible es temporal, nada es imposible. Muchas gracias a todos.